Un altre cas de violència de gènere. El presumpte agressor la va disparar amb una escopeta. A ella està ferida greu i l'home l'acaben de detindre. Ha ocorregut a ell. Partit Popular i PSPB retiren de les Corts el debat sobre la unitat d'Espanya a resultes de la reunió entre els líders nacionals Rajoy i Sánchez. El Tribunal Constitucional ha suspès per unanimitat la resolució independentista del Parlament i ha decidit notificar la seva decisió de forma personal a 21 carres catalans, entre ells Artur Mas i Carme Forcadell. El Tribunal Suprem pregunta a la Fiscalia qui ha d'investigar la causa oberta de patrimoni de l'exvicepresident del govern, Rodrigo Rato, si ha de ser l'Audiència Nacional o els jutjats de Madrid. Salutacions, senyores i senyors, molt bona nit, benvinguts a la segona edició del Notícies 12, que obrim, novament parlant de violència de gènere, ha ocorregut a la al terme municipal d'Elx, un altre cas de violència contra les dones. En aquest cas, la víctima ja havia interposat contra el seu home una denúncia per maltractaments i s'havia desplaçat a la nostra comunitat a viure a casa d'uns familiars fugint d'ell. Pelmati va anar a per ella, arma una escopeta y va a disparar contra la dona. Ella está ferida greu y al presunto agresor el van a conseguir detener pocas horas después. El hombre de 48 años que ha disparado con una escopeta a la pierna de su exmujer en una casa rural de El Altet, en el término de Elche, en la provincia de Alicante, ha sido detenido sin presentar resistencia. El arresto se ha producido sobre las diez y media en el Che y aunque no llevaba encima la escopeta ha admitido a los agentes haber cometido la agresión y ha proporcionado información sobre el paradero del arma. El detenido que habría viajado desde Zaragoza para matar a su expareja ya ha sido trasladado a la comisaría ilicitana del Cuerpo Nacional de Policía, donde permanecerá hasta que pase a disposición judicial. La mujer natural de Calatayud, al igual que el agresor, ha sido ingresada en un centro hospitalario sin que en principio peligre su vida. El arrestado contaba con una orden de alejamiento. Recuerden que hay un teléfono para denunciar estos casos de violencia de género y es el 016, una llamada gratuita que no deja rastro en la factura. Sin se abandonar este lamentable asunto, pero cambian de protagonistas, el Juge acordat preso provisional comunicada y sense fianza per al hombre detingut per la mort a tiros passat dimec de la seva exdona y la seva exsogra, Ocurría, como saben vostès, a la localidad valenciana de Llíria. El jutjat de violència sobre les dones ha rebut aquest home i després de compareixer ha obert una causa per la mort violenta de les dues dones. I serà posteriorment quan determine si se li imputa homicidi o assassinat. Quan ha tornat a eixir al carrer, abandonant els jutjats emmanillat i custodiat per la Guàrdia Civil, vora 30 familiars de les víctimes que estaven per allí han començat a cridar-lo i a insultar-lo. Obrim pàgina política, novament, amb la ja coneguda per tots xifra d’eixos 1.380 milions d'euros que ens han d'arribar a la comunitat valenciana des de Madrid arran de les pressions i de les reunions entre el govern valencià i el govern central. Uns diners que són absolutament necessaris perquè els proveïdors, que són els vertaders perjudicats, puguen cobrar. La liquidez de la comunitat valenciana depende en gran medida de la llegada de fondos des del gobierno central. La estabilidad en las instituciones valencianas pasa por un momento delicado porque los proveedores quieren cobrar y ya se les está alargando mucho el plazo. El conseller de Hacienda y Modelo Económico, vicen Soler, ha destacado que los 1.380 millones de euros que tiene que recibir la comunidad del FLA son imprescindibles para que las empresas y los proveedores puedan cobrar y ha resaltado que el problema no lo tiene la Generalitat, sino las empresas que están esperando cobrar. pues es imprescindible, son imprescindibles, nosotros no tenim ningún de tesorería en este momento. El, el drama es que esos 1.300 300 millones no perjudiquen si es que algo fa una lectura partidista, un govern de signe diferente al del ministre, ¿no? Lo que perjudica son a las nuestras empresas, a proveïdors. proveedores, ha empresas que no arriben els diners y que haurín de tancar, Tot això és una cosa calamitosa, ¿no? no es una manera de, de gobernar esta eh, Aishá, son, son dineros que ven a sufragar el, la desviación del déficit del año 2014, es decir, que ni tan solo es imputable a este gobierno, es la división del déficit del 2014. Soler ha insistido en que si la llegada del dinero se retrasa muchas empresas podrían sufrir las consecuencias y ha destacado que una semana puede ser demasiado tarde. Tenían empresas que no, una, una semana le iba la vida, moltes Vegades, ¿no? O de cosas muy serioses ¿no? Que ahora ya haya la, la seguretat, entre cometes, porque claro, el señor Rajoy también va a decir una cosa, es para eh, la semana pasada, ¿no? Pues, mejor, mayor, díselo, roín, mejor que haya seguretat, pero insistís, el tema, el sistema es un sistema perverso, ¿eh? No pueden depender de la. De la voluntad de un, de un gobierno, de un ministro, en un tema que afecta a la vida de las nuestras empresas. El conseller ha querido eximirse de la responsabilidad de que las empresas a las que la Generalitat Valenciana debe dinero no hayan cobrado y se ha ofrecido a que si salen a la calle a protestar, él iría el primero. Yo lo he oído multigregades, si tenía no que protestar yo el primero, me fui quedando de cuando se manifestación de proveedores al respecto, ¿no? pues vull pensar que és veritat, vull pensar que efectivament, però si arriba ja en desembre ja ve, ja ve eh, tard, ja ve, bé, intentarem eh, fer el que puguem, però ja ve tard, perquè és que n hi ha problemes d'empreses de, eh, molt, en situació molt difícil, eh? i jo crec que, com he dit a a vegades una setmana és molt de temps per a una empresa. Si todo va como acordaron Montoro i Puig, el dinero llegará a la comunidad en breves días, aunque esta promesa puede ya servir de garantía para que los bancos tengan un aval con el que poder adelantar dinero a algunas empresas. L'aprovació de la mesura per part del Govern de la Generalitat d'oferir sanitat pública gratuïta a tots els immigrants irregulars al nostre territori no és ni de lluny vista amb bons ulls des de les files de l'oposició. El Partido Popular, en la persona de la portaveo adjunta María José Catalá, critica esta iniciativa del Grupo Compromís. La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, María José Catalá, ha pedido la dimisión de Carmen Montón al considerar que la actual consellera de Sanidad demuestra una torpeza jurídica suficiente para ser relevada de su cargo inminentemente. Les decimos que somos favorables a la atención sanitaria de los inmigrantes en la Comunidad Valenciana, pero les decimos que por favor lleguen a un acuerdo en el Consejo Interterritorial para que la solución y para que todos los inmigrantes en el territorio español sean atendidos en las mismas condiciones. Se niegan ustedes. Su consellera no asiste a la comisión paritaria a la que le convoca el Estado antes de poner el recurso de inconstitucionalidad, y eso que le encanta estar en Madrid, y eso que a esta consellera le pagan los valencianos, pero está siempre en Madrid. Ahora bien, no está para la comisión paritaria previa al recurso de inconstitucionalidad. Cuando el Tribunal Constitucional les dice a ustedes que se suspenda la aplicación de una medida porque es inconstitucional, vienen ustedes aquí y nos dicen que votemos pedir la suspensión de la medida que supone la suspensión de su decreto. Así se ha expresado Catalá en el Pleno de les Costes Valencianes, donde se ha aprobado una iniciativa de compromiso con aportaciones del Grupo Socialista, por la que se insta al Gobierno Central a retirar el recurso que impuso contra la ley valenciana que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular. Decirle al Tribunal Constitucional, en pocas palabras, ir al Tribunal Constitucional y decir: oiga, mire no, sabe que es que en el, el Parlamento valenciano hemos decidido que ustedes pues no, que no tienen razón, oiga que, que, que esa medida que han tomado ustedes que no es un auto pero del Tribunal Constitucional, pero oye, oiga, que sí, que no, que, que, no, que no, queremos aplicarlo, no, pero usted, pero vamos a ver, ¿son ustedes serios? María José Catalá ha subrayado que el decreto del Consejo es institucional porque invade competencias del Estado y ha advertido de que si se elimina el decreto del Gobierno, como propone Compromis y el PSPV, los parados dejarían de tener asistencia sanitaria y tendrían que pagar en las farmacias. Debat a les Corts sobre la llei de publicitat institucional. D'una banda, tenim Isaura Navarro, de Compromís, que defineix la publicitat de les institucions com un vehicle d'informació, no per a vendre somnis. Per la seva banda, des de l'oposició, Rubén Ibáñez, del PP, ha argumentat que el que passa és que Compromís i Podemos no es refien del PSPD-PSOE. El pleno del Corts valencianes ha acordado tramitar una proposición de ley de publicidad institucional para el interés del ciudadano, presentada por Compromís, cuyo objetivo es evitar el uso partidista de este tipo de publicidad sufragada con dinero público. Los gobernants siempre tienen esa tentación de invertir en la propia imagen, promocionarse y autotorgarse méritos que ni son propios. ni els han pagat de la seva butxaca. I això ja no és cosa de colors polítics. Això és, estem parlant d'ètica i de la caiguda en els braços del Déu de l'Ego. Aquest Parlament, alé a aquests embruixaments, ha d'establir legalment les limitacions a aquestes actituds, imposant l'ètica com a criteri legal, que és el que inspira tot el text Que les presenten. Este proyecto de ley ha contado con el respaldo del Grupo Socialista y de Podemos y con la abstención del Partido Popular al que no le gusta la letra pequeña del contenido del texto. Ciudadanos considera que hay que actualizar la ley de 2003, pero no comparte que se quiera crear el Consejo de Control de Publicidad Institucional. Aún así, el Consejo ha aprobado su tramitación al entender que esta medida busca impedir prácticas de publicidad institucional reprobables por contravenir los principios de lealtad institucional, veracidad, transparència, eficàcia, responsabilitat i eficiència i que, per encima de tot, debe primar primar l'interès del ciutadà públic. El passat 16 de juny d'este 2015 es va tancar el verteder de Vanilla, Múrcia i la murada d'Oriola, gestionat per l'empresa Proambient, empresa que va interpondre un recurs que ara acaba de ser desestimat. Per tant, la justícia d'esta manera el tanca definitivament amb pany i clau. La Concejalía de Medio Ambiente de Orihuela va a solicitar al juzgado que inste al Consell a la retirada de estas instalaciones de lixiviados, los líquidos del proceso de filtrado de los desechos, y que lo haga con la máxima urgencia para impedir la contaminación de las fincas cercanas a este enclave. El debate sobre el vertedero de basuras de proambiente de la murada también se ha retomado en las Cortes Valencianas. Tras el cierre de las instalaciones, que tuvo lugar el pasado mes de junio por mandato judicial, el problema ahora son los residuos que allí quedan y la contaminación que puedan producir. El Ayuntamiento de Orihuela envió un escrito al Gobierno Valenciano para instar a la eliminación de los lixiviados, aunque su respuesta, según ha asegurado el gobierno municipal de Orihuela, ha sido que van a poner el asunto en manos de la Abogacía de la Generalitat. En este sentido, la diputada autonómica del Partido Popular, Elisa Díaz, ha reprochado al Consell la falta de atención que se le ha prestado a un problema medioambiental tan importante. Saltarnos al poder judicial no nos lo vamos a saltar. Ustedes son un partido político antisistema, eh, eso del de, de Estado democrático del de, de Derecho no se lo creen, pero el Partido Popular es un partido demócrata liberal, creemos en el Estado, en el estado de Derecho, creemos en, los, eh, en la separación de poderes, creemos en el poder judicial y, por tanto, no nos vamos, no, no vamos a ser partícipes de su in, intromisión. Dentro de actuaciones judiciales. El vertedero es propiedad del empresario oriolano Ángel Fenoll, quien recurrió el cierre, pero fue desestimado, y esta planta de basuras, que está entre los términos de Orihuela y Avanilla, permanece cerrada y pendiente de que se solucione el problema de contaminación. Partit Popular i PSPP-PSOE pacten retirar de les Corts el debat sobre la unitat d'Espanya a resultes de la reunió entre els líders nacionals Rajoy i Sánchez on tots dos van escenificar la seva sintonia en aquest assumpte. Per la seva part, el grup Ciutadans acusa el PP de trencar la unitat dels partits contra el desafiament català. És molt senzill. O s'està a favor d'una Constitució que ha permitido que movimientos asamblearios y de protesta como el 15M hoy ya sean casta y formen parte de las instituciones legal y democráticamente, o se está a favor de eso o no se está a favor de eso. Así presentaba Isabel Bonich la proposición no de ley para debatirla en el Pleno de las Cortes Valencianas, para pedir el compromiso de adhesión a la Unidad España de los Partidos. Pero todo apunta a que, tras largas conversaciones entre las altas esferas del partido, al final fue retirada del orden del día, con acuerdo entre PSOE y Partido Popular. En tono jocoso, el diputado socialista Manuel Mata asegura que Isabel Bonich utiliza mejor maquillaje contra ojeras que él, haciendo referencia a la intensa reunión que se alargó hasta altas horas de la madrugada para acordar la retirada de esta proposición. Bonich ha anunciado también que retirará la iniciativa alentada en ayuntamientos y diputaciones de la comunidad valenciana, y el PSPV-PSOE ha optado por retirar las enmiendas a esa iniciativa parlamentaria popular. El cambio de estrategia política de los dos partidos ha venido condicionado por la unidad mostrada en el Estado por el presidente Mariano Rajoy y el líder del PSOE Pedro Sánchez. La decisión de los populares ha indignado a los líderes de Ciudadanos en Valencia, Carolina Punset y Alexis Marí, que han denunciado esta acción como los vicios de la vieja política del bipartidismo y han anunciado que su partido, Ciudadanos, volverá a presentar esta proposición no de ley en defensa de la unidad de España. La portavoz popular y presidenta del PP Valenciano, Isabel Bonich, ha defendido que en momentos excepcionales, como se vive en la actualidad, es necesario que las principales fuerzas políticas estén de acuerdo en lo básico y lo fundamental. El socialista Manuel Mata ha precisado que ambos partidos tienen divergencias en prácticamente todo, pero ha considerado que ante el acuerdo alcanzado a nivel nacional no tenía sentido discutir por las comas en el Scorts. Desde Compromís, Midey Moya ha valorado la retirada de esta iniciativa con la que, a su juicio, el Partido Popular trataba de hacer un uso indebido de las instituciones y ha advertido de que un pacto que no abra el diálogo sobre la reforma constitucional no tiene salida. Quines són les bases de la recuperació industrial de la comunitat valenciana? Este ha sigut el tema amb el qual s'ha obert el debat del Foro València Horizonte 2020. El president valencià, Ximo Puig, insistix en la idea de que la nostra comunitat té un gran potencial industrial al temps que ha animat a les empreses a impulsar el canvi econòmic. El Foro Valencia Horizonte 2020, organizado por El Confidencial, ha abierto el debate sobre cuáles son las bases de la recuperación económica y los pilares del nuevo modelo productivo a largo plazo. El presidente de la Generalitat, Chimo Puch, ha resaltado durante su intervención que la comunidad tiene una enorme oportunidad de promover el cambio económico y, además, se ha mostrado convencido de que el cambio es estabilidad. Ha recordado que las empresas que están constantemente proyectándose hacia el exterior son las que están vinculadas a la innovación. La comunidad valenciana tiene una gran oportunidad, una enorme oportunidad. Aquí tengo que decir también que el cambio es estabilidad, que quedar separados es lo que nos lleva al a nihilismo. Y de eso, desde luego, hay que vivir siempre. Por tanto, yo quiero pues, reiterarles que la voluntad del nuevo Gobierno valenciano es estar con aquellos que realmente pueden promover el cambio, que son las empresas, el cambio económico. Puig ha reiterado una vez más la necesidad de financiación que tiene la Comunidad Valenciana para ayudar a las empresas a innovar y a mantener el estado del bienestar. El jefe del Consejo ha sido optimista con respecto al futuro, porque la Comunidad tiene las mejores condiciones para competir. Un capital humano formado y empresas que son capaces de salir y de mirar hacia adelante. Visita, podemos decir histórica, a Valencia, el presidente de la Generalitat Valenciana Chimopucci y el consejero Manuel Alcaraz. Reben Ana Ferrer, la cooperante británica vidua de Vicente Ferrer, actualmente directora y presidenta de la ONG de desentrollamiento Ambelnom de este hombre Valencia a la India. Ple de la Diputació Provincial a la Cantina, on s'ha aprovat la creació d'una taula de solidaritat i cooperació. El treball que s'encarregarà de realitzar aquest organisme a partir d'ara serà el següent, ser nexe d'unió i coordinar totes les accions de caire social entre les administracions locals i els moviments associatius de la província. El Pleno Ordinario de la Diputación Provincial de Alicante, celebrado ayer, aprobó la creación de la Mesa de la Solidaridad y Cooperación como un órgano de carácter técnico desde el que se coordinen acciones de política social con los representantes de la Administración Local y el movimiento asociativo de la provincia. La puesta en marcha de esta iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos políticos representados en la Diputación, excepto de Esquerra Unida, que votó en contra. Esta mesa de la solidaridad será un instrumento para canalizar la participación de los ciudadanos en la definición, elaboración y ejecución de las políticas públicas de bienestar social. Sin duda, la mesa de la solidaridad va a ser una herramienta eficaz en cuanto a poder realizar un mapa muy real de la situación que tenemos en la provincia de Alicante, en sus distintos municipios, pero sobre todo va a permitir una participación muy activa de la sociedad, del asociacionismo que tenemos en la provincia de Alicante, también de los municipios para que puedan participar activamente esa política inclusiva que vamos a realizar con ese diagnóstico necesario para poder realizar políticas inclusive, presupuestarias, con esa priorización. Este órgano permitirá crear un mapa real de la situación de los municipios de la provincia de Alicante, pero sobre todo impulsar la participación activa del asociacionismo a través de políticas inclusivas. En la sesión plenaria de la Diputación, celebrada ayer todos los grupos políticos, ratificaron la adhesión al plan Xerxa Libres con una aprobación de modificación de créditos que ha permitido inyectar a esta propuesta 2,4 millones de euros en una primera fase, en un acuerdo unánime, tal y como explica el diputado Carlos Castillo. Aquí se expresó una voluntad a través de un acuerdo unánime de adhesión de esta Diputación a un plan que no ocultamos el Grupo Popular. Eh, ha criticado las formas en que se ha definido este proyecto, incluso la conveniencia, la manera de articularlo, el propio contenido de la medida. Pero bueno, más allá de eso hay un compromiso de la Diputación y estamos haciendo un gran esfuerzo porque exista esa dotación. El Pleno de la Diputación ha suscrito una declaración institucional por la que los grupos políticos se comprometen a aumentar los recursos y servicios para combatir la violencia de género. Así lo señaló la diputada de Igualdad Mercedes Alonso, quien apuntó que en lo que va de año un total de cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la provincia de Alicante y se han vivido demasiados casos de agresiones a mujeres. Efectius de la Guàrdia Civil han detingut a Alacant i a Castelló a 13 integrants d'una xarxa especialitzada en robatori amb violència en vivendes als que se'ls imputen 21 robatoris de joies i diners en habitatges de diferents punts d'Espanya. Els detinguts colpejaven les seues víctimes amb gran violència i no tenien inconvenient agredir persones majors o amenaçar xiquets per a intimidar els seus pares. Els integrants de la xarxa estan detinguts, acusats de presumptes delictes, de lesions, amenaces, detenció il·legal, robatori en força, amb violència, intimidació i pertinença a organització criminal. Dels 13 detinguts, 11 residen en la província de Castelló i dos en la d'Alacant. De Tres d'ells van ser sorpresos per la Guàrdia Civil quan tractaven de fugir d'Espanya amb gran quantitat de material sostret fruit dels seus assalts. Cita esportiva de primer nivell a la ciutat d'Alacant. Demà divendres l'estadi alacantí del Rigo Pérez acollirà l'encontre amistós entre la selecció espanyola i l'anglesa. A la capital de l'Alacantí les aficions ja estan calfant motors. A principis de setmana ja s'havien esgotat les localitats per a l'encontre. La selecció espanyola regressa tras 10 anys de a la ciutat d'Alicante i locals, turistes i aficionats. Ah! Esperan con gran emoción el amistoso entre España e Inglaterra de este próximo viernes en El Rico Pérez. Con las entradas agotadas desde los primeros días y con un aforo para 30.000 personas, los trabajadores del Rico Pérez y los más de 170 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad en torno a las dos elecciones nacionales y para que esta jornada, además de significar un gran evento para la ciudad, Sirva para demostrar que Alicante está más que preparada. Bueno, pues estamos recibiendo a la Roja, nos gusta mucho que vengan aquí a Alicante. Ya somos... has visto, José Ángel, que no solo los chicos vienen aquí a animar, sino también las chicas, que también somos muy futboleras. Y aquí en Alicante se está liando una y una expectación. Os dejamos con una muestra de cómo van a recibir esta tuna a la selección española. Economia de la nostra comunitat, intrusisme laboral a l'economia submergida impedeix a moltes empreses del sector servicis que puguen obrir un espectre laboral important per a ells. Ens referim, per exemple, als treballs de neteja de la llar o els servicis de cuidats i atencions a persones majors. Los sectores más perjudicados por el intrusismo laboral son aquellos que no precisan de un centro de trabajo fijo para ejercer su labor. En esta tesitura está el sector servicios, la limpieza del hogar y los servicios de cuidado de personas y atención a las tareas domésticas ven como la competencia desleal les arrebatan los clientes que pudieran tener. Los anuncios de personas que sin estar dadas de alta se ofrecen para limpiar casas, hacer comidas, planchar o cuidar personas mayores o niños se han incrementado en los últimos años. Pues la verdad que el intrusismo laboral nos afecta muchísimo porque hay muchas personas que no están de alta, eh, son supuestamente contratadas por, por clientes y claro, eso nos quita a nosotros trabajo y a, bueno, nos va llevando un poco a esa economía sumergida que hay, que dices, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto intrusismo? ¿Por qué la gente está cobrando un paro y además está trabajando? Está quitando dos puestos de trabajo. Las empresas de servicios domésticos se quejan de esta situación y alertan del daño que provoca al conjunto de la sociedad, ya que ellas tienen dadas de alta a sus trabajadores, cotizando en la seguridad social para contribuir al crecimiento del país. Nosotros somos un, una empresa que tenemos todo legal: tenemos al personal asegurado, tenemos nuestro seguro de responsabilidad civil, tenemos nuestra mutua que, además de tu seguridad social, también te ayuda por si tienes un problema médico o una urgencia. Y, y claro, todo eso no lo tiene una persona particular que no está dada de alta. La seguridad que ofrece el respaldo de una empresa se valora a la hora de responder ante un imprevisto. Si hay una rotura, tú sabes que te la va a cubrir porque hay un seguro. Eh, si hay algún problema de que se pierden las llaves, tú sabes que la empresa es la responsable. Esa seguridad no te la da un particular. Estas empresas han ajustado sus precios al máximo y anuncian que no es cierto que las empleadas de la economía sumergida sean más económicas. La diferencia que puede haber entre una persona que, está de, que no está de alta y contratar una empresa hoy por hoy son mínimas porque no hemos apretado bastante y además como empresa tienes la seguridad de que si hay un robo estás cubierto, si hay una rotura estás cubierto. Bueno, cualquier incidente, la empresa eh, respalda lo que pueda pasar. Las empresas han ampliado su catálogo de servicios para atender a todas las necesidades de manera flexible. Te podemos hacer plancha, comida, limpieza, tema de cristales, eh, haces una reforma, nos puedes llamar, acristalamos suelos, te podemos cuidar los niños, estamos haciendo un servicio nuevo que se llama Madre de Día, que está muy demandado. Sí, así hacemos que tu vida sea mucho más fácil y además con confianza porque... Es, somos una empresa. Así que ya saben, para salir de la crisis y fomentar la seguridad y calidad en el trabajo, lo aconsejable es dejar las tareas del hogar y los servicios domésticos en manos de profesionales. El sector industrial del yoguet de la nuestra comunidad se prepara para una de las mejores campañas de Nadal del últimos años Las previsiones de crecimiento al tancamente de este ejercicio le establecen al voltant del 6 o el 7%. Las ventas del mercado nacional están en antes B y las exportaciones han experimentado una evolución también positiva. Se acerca la Navidad y el sector juguetero se encuentra esperanzado y con motivos. En esas fechas se factura el 75% de todo el ejercicio, pero es que además para 2015 el aumento de ventas será de un 6 o 7%. Se superarán los 1.300 millones de euros, será el segundo año consecutivo al alza desde que empezó la crisis. Bueno, llegado a estas fechas siempre somos optimistas, ¿no? tenemos que serlo, pero yo creo que además este año hay motivos más que suficientes. Una porque parece que el punto de inflexión fue el año anterior, que terminó con un crecimiento del, del 3% en las ventas nacional, en un 5% en la facturación, porque la exportación ha ido funcionando a pesar de la crisis muy bien. Y lo que llevamos de 2015, la verdad es que, eh, es que todos los meses ha habido crecimiento y incluso los meses de septiembre y de agosto el crecimiento ha sido de dos dígitos. Las exportaciones suponen el 40% del negocio y para fin de año habrán crecido entre un 7 y un 8%. Los juguetes españoles se venden en la Unión Europea, China, Estados Unidos o México, pero han desaparecido de Rusia. Estaba como principal destino de las exportaciones jugueteras españolas después de los países de la Unión Europea y ha desaparecido ¿no? del ranking y del listado, porque es materialmente imposible en estos momentos con el tipo de cambio que tiene el rublo y conforme está la economía, que nuestro producto allí pueda estar presente. Esta Navidad lo más vendido serán muñecas y figuras interactivas y mascotas tecnológicas, aunque también quedará hueco para los juguetes tradicionales. Hasta ahora, la tecnología disponible siempre se había utilizado más en la fabricación que realmente en el juego. ¿no? Pero ahora la tecnología, en la medida que, que somos usuarios de ella, como las familias, los padres, los niños lo ven y lo quieren imitar. ¿no? Entonces tenemos obligación de eso trasladarlo a un modelo, a un producto que sea adecuado para las edades a las que van dirigidas, pero que puedan ya experimentar con esa tecnología. Las ventas por Internet crecen, los jugueteros creen que serán el 30% del total en poco tiempo. El Museu de la Prehistòria de València exhibix com a una de les peces principals i com a millor reclam de cara al públic l'esquelet d'un lleopard prehistòric. Es tracta de la mostra titulada Un mundo de fieras, que connecta els grans carnívors amb els éssers humans de fa 300.000 anys. Els 221 huesos d'un lopardo prehistòric descubren un món de fieres. Una exposición del Museo de Prehistoria de Valencia que viaja 300.000 años atrás para mostrar la relación entre los grandes carnívoros y los seres humanos. Los restos del ejemplar que se exhibe, encontrados en el año 2013, son los segundos más completos de Europa, como explica el conservador del Museo de Prehistoria y comisario de la exposición, Alfred Sánchez. El leopardo del Avenue guitón es el leopardo más completo que ahora mismo existe en la península ibérica de cronología del Pleistoceno Superior, entre hace unos, unos 130.000 y 10.000 años antes del presente, y también es uno de los más completos de Europa. Devuelto del Pleistoceno Superior, el museo recupera los huesos de un animal que murió tras caer desde una altura de 6 metros, que le produjo una fractura del radio y el cúbito y un trauma en la parte nasal. La muestra, dividida en tres partes, contará con talleres y actividades complementarias que tratarán la extinción de los grandes depredadores o el reconocimiento de huesos prehistóricos. La directora del museo, Elena Bonet, ha destacado los esfuerzos para acercar la exposición al gran público. Lo que queríamos era no solo, digamos, la, la difusión científica, sino que llegase al gran público. Y para ello se ha hecho un, un gran esfuerzo en el que se ha montado una exposición que sea sobre todo muy didáctica. La exposición paleontológica que podrá verse hasta marzo de 2016 se encuadra dentro de la programación Tesoros del Museo de Prehistoria. Que ensalza piezas emblemáticas de reciente adquisición o colecciones no expuestas en las salas permanentes. Una pareja según de tinguda Oriola acusadas de golpechar el su bebé de tan sols dos meses de vida. Los arrestos se van a producir el Dijuns Arran de que un Diananto observara que un Dels propinaba colps al Chiquet y van a donar aviso a la policía. El bebé està ingressat en l'Hospital Comarcal del Baix Segura sense lesions greus i el cas està en mans de la Fiscalia. La peça metàl·lica de 4 metres caiguda a Elda pot provindre d'un satèl·lit artificial. Un gran tros metàl·lic calcinat ha sigut trobat en la zona de les Barrancades, en la serra de Camara a Elda un cel que és molt freqüentat pels avions comercials que fan maniobres d'aproximació a l'aeroport. Els veïns d'Elda estan sorpresos per la caiguda del cel, del que es coneix com a FEM espacial. Una dona de segons que porta un any sense ocupació ha iniciat concentracions diàries davant de l'Ajuntament per a demanar mesures específiques per a parats majors de 55 anys. Esta Saguntina denuncia que a la seva edat cap empresa la vol contractar i demana protecció a les institucions. 600 alumnes de secundària dels instituts públics de Sagunt participaran en el programa Practica Salut, creat pel consorci xarxachoves.net. Esta activitat combina exposició, xoc de rol i intervenció educativa sobre la influència que alguns hàbits d'oci poden tindre sobre la salut dels adolescents i es desenrolla fins al 9 de desembre. L'Ajuntament de Ribarroig de Turia ha aprovat una rebaixa fins al 50% del preu públic de l'aparcament municipal, que té unes pèrdues de 100.000 euros anuals per la falta d'ocupació. De les 103 places disponibles, només estan ocupades 48 i l'Ajuntament espera atraure a nous inquilins al pàrquing. La consolidació de la població als municipis de l'interior de Castelló, la formació dels joves de cara a un futur professional, aquestes són les claus del treball del taller d'ocupació sota el nom Promoció Econòmica Mitjançant la Tecnologia Web. Comença ja mateix al Centre Cedes de la Diputació Castellonenca. Castelló avanza en el seu objetivo de consolidar población en zonas del interior de la provincia al donar ocupación y formar a 15 jóvenes de los municipios del área de albocácer a través del taller Promoción Económica a través de la tecnología web que se impartirá en el Centro Sedes de la Diputación de Castelló. El hecho de que se un taller como este, que es un taller multidisciplinar, que igual puede ser interesante para un historiador, para un arquitecto técnico, pero un músico, perquè al final l'únic que te fa és donar una ferramenta que te fa ser millor en no el teu. Fins al pròxim 31 de juliol, aquesta iniciativa compta amb un pressupost de 206.000 euros i 1.440 hores de formació pràctica remunerada per a generar noves oportunitats econòmiques i de desenvolupament a l'entorn rural i els sectors tradicionals de la província. Les localitats valencianes de Gandia i Ontinyent demanen un hospital per a malalts crònics i és per això que han proposat a la Conselleria de Sanitat convertir els seus centres hospitalaris en sanatoris per a crònics. El cas de Gandia és especial perquè de fer-ho s'aconseguiria revifar la zona del barri Roís de Corella. Fa uns dies coneixem que l'Ajuntament d'Ontinyent ha proposat a la Conselleria de Sanitat cedir els terrenys per a la construcció d'un nou hospital i espera que la Generalitat destine l'actual als malalts crònics, però Gandia també ha proposat que el seu antic hospital el Francesc de Borja es convertís en un sanatori per a malalts crònics. La Generalitat Valenciana ja ha destinat una partida econòmica per a iniciar el projecte de Gandia, així que de moment sembla que la capital de la Safor porta avantatge a Ontinyent. Li tornem a donar les gràcies a Carmen Montona, la consellera, i li tornem a elevar aquesta reivindicació de Gandia de que s'albergue un hospital de crònics si és possible en eixe mapa sanitari de la comunitat valenciana. En principi és el primer pas, ara s'han de fer tots els estudis i eh, eh, són els estudis tècnics els que seran coberts per aquesta dotació econòmica. ¿Qué se ha de estudiar? Pues se ha de estudiar efectivamente los usos definitivos de este, de este edificio, se ha de estudiar la estructura del edificio, porque nosotros preveíamos que era posible mantener una gran parte del edificio y tomar la más, la más bella. Tot i així, sembla que la construcció d'un nou hospital tardarà, ja que de moment, en l'actual començaran en breu les obres de reforma d'urgències, obres que es van licitar a finals de l'any passat per un preu de 578.000 euros i un termini d'execució de mig any. En qualsevol cas, des d'on no perden l'esperança de veure fet realitat un nou recinte hospitalari de 17.000 metres quadrats i 200 places d'aparcament, una idea que ja compta amb un projecte per escrit. Primer encuentro de poesía a la localidad de Monforte, donde van a participar diferentes artistas, diferentes poetas de la Vall del Vinalopó, a mes del de Valencia y también de Murcia. El encuentro se celebra sota el título Monforte del Cid acogiendo la poesía. Emociones, sentiments, sensibilidad y amor por la lectura poética, San cita a Monforte del Cid. Poetas, poetas que entre ramas de crecimiento nos reunimos, y como ellas también descendimos entre tierra. Mi piel con tu tacto se estremecía y mis mejillas se ruborizaban como cuando niño me avergonzaban los mimos que mi madre me hacía. No ha de estar hecha esta pasión de una roca sedimentaria, de una sucesión rutinaria de capas de igual composición. Esta xicoteta localitat de la Vall del Raïm, en la comarca del Vinalopó a la Cantina, ha celebrat la primera trobada de poesia amb la participació de poetes amateurs dels pobles de la zona i alguns arribats de les províncies de València i Múrcia. Què és es esto? Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Una rosa en el alma clava sus espinas sobre mi pecho Para encender en cada una de, de mis heridas todo el amor que yo te tengo. Guardo en el corazón cada campanada que me lleva hasta el cielo para pedir a Dios que comprenda que por tu amor yo muero. La trovada va a congregar a decenas de personas aficionadas a la poesía en la sala Ivamir de la Biblioteca Municipal de Monforte del Cid. La melodía bajó sus persianas, cambió su rumbo de temporada alta. y yo, con los pies hundidos sobre la cálida arena, vuelvo a recordarte. Ens n'anem a les instal·lacions de l'Oficina de Promoció de Turisme de València que esta volta dedica els seus treballs a fer més pública encara l'oferta de les localitats de la Quas i de Benetússer a la Quasi Benetusser promocionen la seva oferta turística en l'oficina de promoció situada en el baix del Teatre Principal de València. La diputada de Turisme, Pilar Moncho, ha mostrat la seva disposició a col·laborar amb els municipis valencians per a promoure la seva oferta a través de l'oficina i de moltes altres iniciatives que posen en valor els seus recursos. Aquesta setmana tenim a l'oficina de promoció turística a la Quasi Benetusser dos pobles de que estan molt prop de València, però també són uns grans desconeguts. Vull dir, la la distància de Vegaes no és uh, el motiu de la de desconeixer els nostres pobles. Les alcaldesses d'Alaquàs Alaquà i Benetússer han valorat l'oportunitat de mostrar els seus principals atractius i productes turístics al centre de València a la qual es dona a conèixer les seues festes i tradicions i la seva oferta patrimonial, com ara l'Església de l'Assumpció, l'Església de l'Olívar i el Castell, declarat monument històric-artístic. A més, els tècnics municipals s'informen de la ruta de l'etapa que se celebra al municipi fins al diumenge. Perquè l'ànima del poble, des de tots els punts de vista, és el Castell Palau, que és un espai del segle XVI, un remeixentista i bueno, pues, que és magnífic com a un immens contenedor cultural des del punt de vista històric, cultural, eh, musical, etc. Aleshores, el gran generador de cultures és ahir. Benetuser muestra el Museo de la Cerámica... ...la Iglesia, el Molí de la Fávara, el Ayuntamiento... ...y las rutas turísticas como la Vía Augusta... ...y el Camí de Sant Jaume. Bueno, en este caso hemos centrado mucho... ...en, en lo que son las festividades importantes de benetússer ...las fiestas mayores donde, donde bueno, pues se, se celebra... ...la festividad de Moros y Cristianos... ...desde hace más de 30 años... ...pero también eh, la Semana Santa... ...porque además está declarada de interés turístico provincial... ...entonces invitamos también a la ciudadanía... ...que venga a visitarnos... Si volen conèixer millor aquestes dues poblacions valencianes, l'oficina de turisme estarà oberta fins al dissabte a migdia. La localitat de Aras de los Olmos senyalitzarà la ruta dels observatoris astronòmics. Serà el patronat de turisme València Terra i Mar l'encarregat del finançament d'esta iniciativa turística. La diputada de Turisme, Pilar Moncho, i l'alcalde Rafael Jiménez han signat el conveni per a millorar les infraestructures turístiques de la localitat. Jiménez ha agraït l'ajuda de la Diputació per a un projecte que dinamitza, divulga i posa en valor el medi natural i astronòmic del poble. El responsable municipal per la seva banda ha explicat que este conveni permetrà senyalitzar l'itinerari de la senda des de l'Ermita de Santa Catalina fins la Muela i així facilitar el trànsit a la nit, que és quan s'utilitza principalment la ruta. Amics i amics, notícies esportives en la veu de la nostra companya Isabel Montaño. La pilota valenciana serà la gran protagonista. Paco Alcácer, ni Gasol, ni Márquez y tampoco Alonso. Álamos chiquetes de la comunidad valenciana somnían ser el no Álvaro Navarro, campeón del Circuit Bancaixa en numerosas ocasiones, o el campeón actual, solo Tercer, que se está convirtiendo en un grans jugadores del momento. Es el cast de Javi y Guille, dos amigos, un de Masa y, y el altre de Puch de Santa María, piloto y esperamor. i de professió que dediquen tot el seu temps a entrenar-se i a viatjar de poble en poble per a mesurar-se en les partides diàries. Nosaltres solen jugar entre una o dues partides a la setmana, depèn de les setmanes o depèn de si n'hi ha campionats o no, o en estiu si n'hi ha més partides de festes o, o tal. Sobre les manies i últims detalls a l'hora de competir, Javi i Guille ho tenen clar. Un dia sí, perquè s'ha professionalitzat molt, doncs el que provoca és que necessites més potència encara. És normal, vas entrenant més, vas practicant i vulguis o no és un factor clau. El que passa que va pujar la competència com sempre i anem millorant. Pues així se solen ficar les proteccions, que les proteccions trenen dos funcions una, de protegirte per als impactes de la pilota i altres que te permetir que en articular la mà con sinoportar res, per a que siga lo més natural possible i aquestes proteccions estan formades entre paradrap, eh, tesamoi, que és es una espècie d'esponxa, i plàstic, cartutxos o ferros. Un esport sacrificat en el que al principi els joves jugadors han de buscar-se les castanyes. És afició perquè realment avui dia viure de son no se va poder. Entonces, n'hi ha que buscar-se eixides o buscar-se llocs diferents perquè també la monotonia cansa. Molts quilòmetres, sacrifici, però una passió i una meta en comú, guanyar. Esta vegada, com a visitants en front d'Àngel i David, en el trinquet de Petrer. Sobre l'horatge, què els anem a contar? Sense canvis significatius, l'habitual en esta època de l'any, baixes temperatures pel matí i d'esprat de nit i al migdia, a llevar-se tots la jaqueta. Una tardor convencional i sense cap extrem de moment que destacar. En el litoral, els clars compartiran protagonisme amb núvols baixos que seran més abundants a primeres i últimes hores. També es divisaran boires i puntualment bancs de boira matinals. En la resta, el cel romandrà pràcticament aclarit amb boira en els baix prelitorals i interiors. Les temperatures es mantindran sense canvis significatius en tota la comunitat valenciana i el vent bufarà fluix i variable amb predomini de la component est-nord-est en la meitat sud. Obrim el bloc de notícies nacionals a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha suspès per unanimitat la resolució independentista del Parlament i ha decidit notificar la seva decisió de forma personal a 21 càrrecs catalans, entre ells Artur Mas i Carme Forcadell, als que adverteix de que incorreran en responsabilitats penals si no acaten la seva decisió. La resolución independentista viola sabuit artículos de la Constitución, a mes de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna. El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña para iniciar el proceso de desconexión con España. Los once magistrados reunidos esta tarde han admitido a trámite el recurso del Gobierno presentado esta mañana ante el Tribunal. Además, ha decidido comunicar de forma personal a los 21 cargos del Parlamento que incurrirán en responsabilidad penal si no acatan su decisión. El Gobierno pedía que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del Constitucional. Los magistrados, sin especificar, hablan de eventuales responsabilidades, incluso penales, en caso de incumplimiento. Esta impugnación supone la suspensión automática de la propuesta durante un plazo máximo de cinco meses. Tras conocer la decisión, la Generalitat ha garantizado la obediencia a un Parlament soberano. Un estricte compliment d'un mandat, en aquest cas, del nostre Parlament sobirà. Mientras más, busca el apoyo de la CUP para su investidura en la segunda votación, que se celebrará mañana, y se ha reunido esta tarde durante tres horas con miembros de la formación independentista. El presidente, en funciones de la Generalitat, ha puesto sobre la mesa un esquema de govern coral, por él mismo, pero cediendo peso a tres vicepresidentes. Oriol Junqueras, Neus Munte y Raúl Trumeva. Tras esta oferta, la sí. CUP estudiará si cambiarán el no del martes por al menos dos votos a favor y ocho abstenciones. A más le bastaría una mayoría simple para lograr la presidencia. Someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos. Y eso es lo que no podemos permitir. Así el PSOE también toma posición frente al secesionismo. Yo quiero ofrecer a la sociedad catalana mi mano tendida para que todos unidos, sobre la base de la igualdad y la solidaridad, reafirmemos la convivencia y la concordia, construyendo un futuro para la mayoría de catalanes y para el conjunto de españoles. Mientras Podemos rechaza la decisión del gobierno, recuerda otra época y revela el nerviosismo y el mar perder de algunos que, por desgracia, actúan como ese búnker que durante... Que durante la transición trató de frenar cambios que eran, que eran inevitables y de una manera muy torpe. Yo creo que, que hablar de prohibiciones en el año 2015, en una democracia consolidada como la nuestra, es, es un despropósito. Los siguientes pasos quedan pendientes de la decisión del Tribunal Constitucional. Sí que Spot veo inútil el recurso del gobierno. El seu portaveu parlamentario, Joan Coscubiela, ha afirmado que era previsible que el gobierno español recorreguera delante el Tribunal Constitucional la propuesta de resolución independentista de Junts pel y sí de la CUP. El recurso anunciado por el señor Rajoy era tan previsible como provocado por el señor Mas y buscado por el señor Rajoy. Ambos se encuentran muy a gusto en esta estrategia de cuanto peor mejor, de choque de trenes que les trae tantos rendimientos políticos electorales. Pero al mismo tiempo es profundamente inútil. No va a ser el Tribunal Constitucional el que resuelva el contencioso, el conflicto que hay en estos momentos en Cataluña. Eso solo pues, se puede resolver con una iniciativa política y esa iniciativa solo puede ser la de un referéndum, que esperemos ver pronto después de las elecciones del 20 de diciembre con otro gobierno y otro presidente en España. El Tribunal Suprem pregunta a la Fiscalia qui ha d'investigar la causa oberta del patrimoni de l'exvicepresident del govern, Rodrigo Rato, si ha de ser l'Audiència Nacional o els jutjats de Madrid. El jutge Antonio Serrano Arnal ja va plantejar aquesta qüestió després del rebuig de Fernando Andreu d'assumir el procediment. El Tribunal Supremo ha dejado en manos de la Fiscalía la decisión de quién debe investigar la causa abierta del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, si es competencia de la Audiencia Nacional o de los juzgados de Madrid. Después de que el Ministerio Público emita su informe, el ponente magistrado, Manuel Marchena, elaborará su propuesta, que posteriormente será debatida por una sala compuesta por él mismo y otros dos jueces. El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, ya planteó esta cuestión tras el rechazo del juez encargado del caso Banquia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de asumir el procedimiento. Este consideró que los delitos fiscales y de corrupción entre particulares que se imputan a Rato solo podrían ser investigados en la audiencia nacional si causaran una grave repercusión en la economía nacional, a lo que ha sumado Andreu que entre esta investigación y la de Bankia no hay conexión y la mayor parte del blanqueo que se le atribuye a Rato fue cometido en España y no en el extranjero. Por su parte, Serrano Arnal asegura que los juzgados de Madrid tienen un ámbito competencial y territorial muy distinto a los de la Audiencia Nacional y que el argumento de Andreu no es sostenible. En Sadishasen paraules esta noticia, una dona detinguda por vendre y maches de seus propias filles en Internet. La portaveu de la Policía Nacional, Celia Muñoz, a Comtat, ¿cómo se ha a la detención de esta mare sevillana que fotografiaba y grababa en vídeo? Nues se encerraba las SEU filles de entre 7 y 15 años, así como también una nevada de la SEU Exparella para vendre el material en Internet. Pues eh, se ha detenido a una madre por fotografiar a sus hijas menores de entre 7 y 15 años de edad eh, desnudas y por vender esta fotografía posteriormente por Internet. De los hechos se tuvo conocimiento a raíz de la denuncia que interpuso la mayor de las niñas, la de 15 años, en compañía de la expareja de la madre la denuncia manifestaba que desde hacía cuatro años venía siendo fotografiada y filmada tanto ellas como sus dos hermanas así como la sobrina de la expareja por parte de, de la madre de la denunciante y que eh, estas fotografías estos vídeos posteriormente los vendía por internet, en un principio les decía que necesitaba las fotografías para, para un casting y demás, y ya cuando las menores se percataron de, de que las vendía, pues les alegó que necesitaban el dinero para el sustento de la familia y que, bueno, pues por las hermanas y demás, pues que tenían que, que hacerlo. En el momento en el que los agentes, pues, tuvimos conocimiento de esta noticia, se estableció un dispositivo primordialmente en aras a la protección de las menores, tanto de las tres hijas como de la sobrina de las parejas, así mismo como para la identificación y localización de la presunta autora de la madre y de posibles compradores de estos archivos a través de, de Internet. La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup especialitzat en els alts a vivendes i establiments de xinesos en una operació en què de moment hi ha quatre persones detingudes, el cap, francès nacionalitat italià, dos espanyols i un menor fill del primer. Tots es feien passar per policies. L'operació, que segueix oberta encara pel que no es descarten més detencions, s'ha efectuat a Madrid Capital i en localitats madrilenyes de Fuenlabrada i Pozuelo de Alarcón. La multinacional de l'automòbil Volkswagen demana temps per investigar què va ocórrer. El vicepresident de vendes de la marca assegura que la seva empresa aclarirà totalment l'escàndol de la manipulació d'emissions de gasos contaminants, però va demanar temps per a la investigació interna. Volkswagen pide tiempo. La empresa automovilística que manipuló la emisión de gases contaminantes de sus motores diésel ha dicho que aclarará totalmente el escándalo, pero quiere ese tiempo para una investigación interna. La manipulación afecta a 9 millones y medio de vehículos en distintos países. Volkswagen ha prometido transparencia total para explicar qué sucedió y para depurar responsabilidades, pero lo quiere hacer con paciencia. Mientras tanto, la Unión Europea trabaja en una prueba de emisión de gases más parecida a la conducción en condiciones normales. Los vehículos trucados conseguían engañar a los test en bancos de pruebas. En España, el grupo Volkswagen ha ofrecido su colaboración a la Audiencia Nacional para investigar el fraude y ha reiterado que asumirá los costes de la reparación de los casi 700.000 vehículos afectados. El grupo está imputado en nuestro país por delitos contra los consumidores, el medio ambiente, la hacienda pública, fraude, falsificación documental y publicidad engañosa. Madrid estrena el seu servei de car sharing. El projecte pilot de car sharing elèctric Car2Go ha arrencat este dimecres a Madrid amb un total de 350 vehicles sense bases de lloguer fixes en una zona d'operació de 53 km2 compresos dins dels límits de la M30 i amb un preu de llançament de 0,19 euros per minut. Madrid ja cuenta con un servicio car sharing con un total de 350 vehicles, A partir de este miércoles, en la capital de España se podrá alquilar un coche sin bases fijas en una zona de operación de 53 kilómetros cuadrados dentro de los límites de la M30 y con un precio de lanzamiento de 19 céntimos de euro por minuto, todo ello basado en una infraestructura de recarga. Los usuarios registrados en CAR solo pagarán el uso real del servicio sin ningún coste mensual ni anual. Además el alquiler del vehículo incluye el seguro y el aparcamiento, es decir, los clientes no tendrán que pagar por la zona azul y verde de Madrid, pero solamente se podrá aparcar en el área que abarca la zona de operación. El objetivo de la empresa es que en 2016 se amplíe la flota a 500 vehículos y espera un total de 25.000 clientes a final del mismo año. Ante este nuevo proyecto, el Ayuntamiento de Madrid ha señalado que la MT ha alquilado a la compañía de este nuevo servicio un espacio para poder recargar los coches que vayan a alquilarse, aunque el Ayuntamiento ha asegurado que no ha invertido ni un solo céntimo. Esports, joventut i estudiants protegiran la cantera. El president de Movistar Estudiants, Fernando Galindo, i el president del joventut, Jordi Villacampa, presenten el seu projecte conjunt, la Fundació Cantera Fundació Plater, amb el que pretenen defendre els que els diferencia d'altres clubs, un amor pel bàsquet base que compta amb el suport del Consell Superior d'Esports. el presidente del movistar estudiantes fernando galindo y el del juventud jordi villacampa han presentado este miércoles su proyecto conjunto la fundación cantera fundación plater con la que pretenden defender lo que les diferencia de otros clubes su amor por el baloncesto base este proyecto nos hemos unido básicamente para que multiplique y hemos tenido en cuenta que las sensibilidades son, son las mismas y, y las necesidades también, con lo cual en esta vida cuando te unes con otro que tiene tus necesidades pues vas a salir más, más rápido y vas a tener más volumen, más, vas a salir mejor, más reforzado en este aspecto. En un desayuno informativo de Europa Press, ambos presidentes han hablado sobre la cantera y es que por todos es sabido el cuidado que los dos equipos han tenido sobre los jóvenes a lo largo de la historia del baloncesto español. Tanto es así que lo que en principio son jugadores promesas llegan a vestir la camiseta de la selección. Juventud de Badalona y Movistar Estudiantes, a lo largo de la historia... Más del 40% de los jugadores que han formado parte de la selección española y entrenadores también se han formado en nuestras canteras. Aunque en el momento en el que forman parte de la selección ya no estuviesen con nosotros. Y es que este nuevo proyecto para fomentar la cantera cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Deportes. Eh, después de escucharles, me reafirmo a lo que decía al principio: que ojalá tuviéramos en España muchas más peñas y muchos más estus. Ambos presidentes han assegurado que esta fundación no solo trabajará en Madrid y Cataluña, también funcionará en toda España y en el extranjero. Una balena, probablement un rorqual comú, d'uns 8 metres de llarg, ha entrat en el port de Barcelona i està en enfront de la terminal de creuers turístics. La balena ja va ser albirada a ir nadant entre les platges de Sant Miquel i Sant Sebastià i probablement ha passat la nit ja dins del port en la zona del Prat de Llobregat. Macarena Gómez i la seva desafortunada experiència amb el metro. L'actriu cordobesa que donava llum al seu primer fill el passat 3 d'abril del seu matrimoni amb Aldo Gómez es caracteritza per no tindre pèls en la llengua. La intèrpret ha decidit utilitzar el metre de Madrid amb el seu fill amb qui ha tingut alguna que altra dificultat d'accés. Aunque parezca mentira, muchos de nuestros famosos van en transporte público como todo hijo de vecino. Y este ha sido el caso de Macarena Gómez, que la experiencia en esta ocasión le ha jugado una mala pasada. Y la actriz de la que se avecina ha querido denunciarlo a través de las redes sociales a la vista de todos los internautas. La cordobesa que daba a luz a su primer hijo Dante el pasado 3 de abril de su matrimonio con Aldo Comas, se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Asimismo, la intérprete ha decidido utilizar el metro de Madrid en la parada Rubén Darío con su hijo, con el que ha tenido alguna que otra dificultad de acceso. Metro Rubén Darío, le pido a un trabajador del Metro de Madrid que me ayude a bajar el carro del bebé porque no hay ascensor y me ha dicho que no. A lo que la respuesta del Metro de Madrid no se ha hecho esperar. Gracias por contarnos. Un saludo. Sin embargo, y ante los tantos mensajes recibidos, la intérprete ha compartido posteriormente su segunda experiencia. Sin embargo, en Metro La Latina, otro trabajador de Metro de Madrid me ha enseñado a subir el carro por las escaleras mecánicas. Todo un señor. Un episodio que, aunque ha comenzado algo tenso, todo ha quedado en una pequeña anécdota en la que se ha solucionado demostrando que los famosos también cogen el metro y les sucede lo que a cualquiera de nosotros en nuestro día a día Amigues amigues acabem el nostre temps de noticias recordant que de así uns minut les el programa sobre festes y tradiciones festa carretera y manta el diem a deu fins de mà amb les imatges del museo paleontológico de la ciudad de Reptils Reptiles marins répliques de dinosauris Un univers fascinant que ens porta fins a l'època del paleosoli, com tallers i audiovisuals per a grans i per a venuts. Una visita, sens dubte, interessant. El MUPE d'Elx, el Museu Paleontològic, amb aquestes imatges, amb aquest viatge al passat, els deixem. Fins demà. Adeu.